destacar el acercarse desde un punto de vista profesional a los problemas e inquietudes de la gente es y seguirá siendo un valor especialmente seguro. Los diarios locales informamos sobre lo cercano y nos dirigimos a lectores que buscan noticias, opiniones y análisis sobre asuntos que les incumben directamente y con los que conviven a diario. El periódico local se constituye así en un servicio público y en un vertebrador de la sociedad, hasta el punto que no sería exagerado decir que en ciudades y provincias donde existe un fuerte sentimiento de pertenencia a la comunidad, no hay institución más importante que el diario local. Le agradecemos infinitamente al presidente del gobierno que haya tenido la deferencia de venir a Cádiz a acompañarnos en la clausura de nuestro aniversario, pronunciar una conferencia y sostener un coloquio con el director del diario. No cabe mejor manera de cerrar esta efeméride de la que tan orgulloso nos sentimos que hacerlo con el jefe de gobierno a la cabeza. Para mí es un gran honor participar en el Foro Yolí de Andalucía, sin duda alguna, una de las tribunas más prestigiosas de España. Es una satisfacción hacerlo además para clausurar los actos de celebración del 150 aniversario del Diario de Cádiz, que se han venido desarrollando, como hace un momento nos contaba su presidente, a lo largo de los últimos meses. Además de la felicitación por ese cumpleaños y esa longevidad que tan pocos proyectos periodistas consiguen alcanzar, es obligado también reconocer en el Diario de Cádiz una vocación editorial que supuso, desde el momento de su nacimiento, un planteamiento innovador. Es el primer periódico que nace independiente de posiciones políticas y que prima la información sobre la opinión. Tal vez por eso, por haber sido capaces de adelantarse a su tiempo, podemos celebrar hoy esos 150 años de historia. Y en esa misma línea de anticiparse a las inquietudes de los gaditanos, nació hace casi 15 años el Foro Yolí que hoy nos convoca. Un foro que siempre ha respondido a su vocación declarada de vislumbrar soluciones para aquellos asuntos que más preocupan a los ciudadanos. Fue aquí en Cádiz donde se inauguró el primer régimen de opinión pública genuinamente democrático en lengua castellana de la historia. En Cádiz llegaron a editarse más de 100 periódicos durante los debates constitucionales que eran abiertos a la prensa y al público. Este hecho contrasta con la opacidad de las sesiones que celebraron los padres de la patria norteamericana con la puerta cerrada a tal y a tal. De hecho, las primeras revelaciones se conocieron décadas después cuando Madison hizo públicos sus diarios. Todo ese unido creó un mito del periodismo que forjó la tradición que Cádiz, Andalucía y el conjunto de España atesoran en esta materia. Y el Grupo Yolí es acreedor de esa tradición y también una buena muestra de ello. No en vano, en 1867, lo hemos escuchado aquí esta mañana, cuando Federico Yolí Velasco funda el Diario de Cádiz, la primera cabecera del que hoy es un grupo multimedia con gran implantación, lo hace al calor del esplendor cultural, político y periodístico que dejó como legado el brillante periodo constituyente gaditano. Por eso quiero terminar mi intervención alentando el buen periodismo, el que se ejerce en libertad, el que se hace con rigor y con profesionalidad, el periodismo de verdad, el que persigue la verdad y el que persigue a la mujer.